35 años. Llegué a los Estados Unidos por desplazamiento forzoso, por amenazas de muerte. Trabajé para una compañía de limpieza de construcción de importantes edificios aquí en la ciudad de Nueva York. Me encargaba prácticamente de toda la empresa. Llegaba desde las 5 de la mañana, 6 de la mañana, y trabajaba hasta las 3 de la mañana, 2 de la mañana, 10 de la noche, y no me pagaban. Mi jefe se ganó mi confianza y ella solamente me decía: tranquila, Caro, yo te voy a pagar cuando los edificios paguen. Y pues los edificios pagaban, pero ella a mí no me pagaba. Hasta que decidí recurrir a un abogado. No es tanto el proceso, no es tanto el dinero, no es... Es el llegar a este país de una situación forzosa y venir a ser explotada laboralmente. Eso es como lo difícil en esta situación. En ese momento, aparte de que fui explotada laboralmente, me llevaron con engaños a oficinas de contables, retuvieron mi pasaporte por más de un mes, pusieron mi nombre, mi foto, mi cara en los edificios donde yo trabajaba como si yo fuera una delincuente. Y yo no soy una delincuente. Yo era la persona que más trabajaba en esa empresa.